Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy vamos a llegar al final del curso. Para mientras se conectan el resto del equipo, vamos a darle seguimiento a los puntos que siempre evaluamos y vamos a intermedio de la hora clase, vamos a hacer una serie de evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Es decir, por parte de ISAFOR y por parte de mi persona, donde vamos a evaluar los diferentes aspectos del curso que hemos venido trabajando. Así también, el día de ayer por la noche,
les estuve compartiendo el archivo final de el ejercicio de macros que estábamos trabajando en el aspecto de poder configurar los botones más, más comunes o más utilizados en la parte de formularios, como lo puede ser un guardar, un limpiar, un cerrar. Ahora también podemos trabajar en su momento con un botón de búsqueda, un botón de eliminar o agregar datos, que sería bueno que lo consideraran para poder trabajar. El objetivo de esta sesión es que también logren identificar ciertas situaciones o se les logre dar una orientación de ciertas situaciones, como por ejemplo, a medida que ustedes van creando muchos macros o van creando muchos formularios, se van a dar cuenta de que cuando abren una hoja se les acumulan todas las informaciones o todos los recursos de BBVA que han trabajado. Es decir, no se van abriendo conforme a la hoja, sino que va quedando dentro de la hoja del programador. Y ahí es importante, como les decía ayer, considerar los nombres de los botones, considerar los nombres de las hojas que les han dado, porque, por ejemplo, si trabajamos una hoja, por eso les algo llamada parametrización, en muchas ocasiones, si le ponemos el mismo nombre a todas, se puede llegar a confundir, ya que la instrucción que sigue el VBA nada más es por el nombre de la hoja y el rango. Entonces, como se me acumulan todos los macros, ya lo vamos a ver, o todas las codificaciones, muchas veces no corre porque hemos llamado de la misma forma la hoja en diferentes libros, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Al igual con los botones, ¿verdad? Con los botones debemos de trabajarlo en el aspecto de que quizás sería más conveniente personalizarlos. Un estándar que yo les recomendaba podría ser el aspecto de personalizar el nombre del botón o el formulario. Y posteriormente, pues, el nombre del botón. Les hacía la sugerencia de formulario de empleado, por ejemplo, puede ser FE y el botón guardar. Eso nos va a permitir que no genere conflicto con los diferentes botones que trabajamos. Bueno, estoy viendo de que en el tema de la plataforma, ya quizás todos estamos al 100%, a excepción de Carolina y Francisco, Javier y Raquel, que tienen un 94%. No sé si se deberá algún detalle de tiempo para terminarlo o, en todo caso, será algún problema con la plataforma. Si es algún problema con la plataforma, repórtenlo para poder, poder reportarlo, valga la redundancia, o menciónenlo para poderlo reportar y a la vez eliminar esa situación, que también va a servir más adelante para otros participantes del curso. En realidad, pues, los felicito porque, digamos, al día de ahora finalizamos el curso y todos han complementado los requisitos mínimos en temas de avance de la plataforma y un avance del 100%, así como la parte de la asistencia. Así que para los que todavía no llegan al 100 en la unidad 4, si están conformes con ello, pues ni modo, así lo vamos a dejar. Si no, pues procuren llegar al 100% para que tengamos una nota más satisfactoria. Muy bien, me validan si lograron descargar la hoja enviada para efecto de poderla comenzar a trabajar. Se las mandé ayer por la noche, madrugada, en el chat. Me validan si ya la tienen a la mano y si la tienen abierta. Recibida, Inge. Ok. Bueno, miren, lo que les mencionaba es lo siguiente, vean. Por ejemplo,
En estos botones que están acá, cuando estuve configurando los diferentes apartados de lo que es el formulario, se me genera un poco de conflicto porque me abre todos los formularios. Aquí tengo otra versión de Office y como ustedes pueden ver, me muestra todos los macros o lo que hemos venido codificando para desarrollar los partes. Entonces, por ejemplo, me encontraba de que en el caso del formulario que venimos trabajando, acá tenemos la codificación para el tema de, por decirles algo, la hoja de, por ejemplo, en este caso que iba a tomar los datos e irlos a guardar, tomar los datos del formulario e irlos a guardar a una base de datos, le hemos llamado base de datos, y esto lo creamos en el archivo de la clase 17 y 18. Pero en la clase 19 y 20 también tenemos la misma instrucción y me estaba generando conflicto porque la hoja se llamaba de la misma manera o de la misma forma o con el mismo nombre. Entonces, para que no me generara ese conflicto, a la hoja le he ido creando el nombre del formulario. Siempre y cuando los formularios no tengan el mismo nombre, no habría problema. Entonces, por ejemplo, acá le creé base de datos FE y ya con eso evitaba el conflicto de que se fueran mezclando con las rutas de los otros formularios o las rutas de las otras hojas con que tienen exactamente los mismos nombres. Entonces, aquí sí es importante que vayan personalizando tanto, por ejemplo, el nombre de los botones. Si ustedes pueden ver acá, le he colocado a los textbox el nombre, por ejemplo, textbox status, textbox código, textbox nombres, apellidos, y así sucesivamente, o por ejemplo, o en el caso de los combox, combox departamento, y así sucesivamente. A la 1:30 vamos a hacer una pausa para poder evaluar. Entonces, son los puntos que deben de tomar en cuenta cuando estén codificando, ¿verdad? Y quizás como competencia, por lo menos debemos de poder codificar estos tres botones que están acá para poder crear un formulario de lo más sencillo, de lo más simple. En la hoja enviada, bueno, entre los cambios que tenemos, pues, a los nombres, ¿verdad? Les voy poniendo el nombre del formulario, o el nombre de manera que vaya cambiando con hoja. Acá ustedes pueden ver que le puse base de datos FE, parametrización FE, y les he colocado los comandos para copiar y pegar según la estructura del formulario que estamos trabajando. Es decir, para poder crear el botón limpiar, para poder crear el botón guardar, donde sabemos que la sintaxis es primero agregar una fila completa y sobre esa fila va bajando y va dejando la información de que vamos creando. Luego captura los valores que se encuentran en cada uno de los botones y los va depositando en la celda B6, C6 y así sucesivamente de los nombres de la zona con la observación que les hacía, ¿verdad? Luego teníamos que después dejaba limpio cada uno de los botones para que pudiera volver a rellenar otro dato y se posicionaba en el primer botón que le hemos colocado textbox status set focus. Esta es la que los cambios más significativos que hemos hecho en esta hoja. Por ejemplo, en los formularios, si ustedes hacen ese cambio que les estoy mencionando, acá yo ya le hice unos cambios acá a esto, ¿verdad? Estos tres primeros, le he dejado pendiente esto para que puedan ver
Por ejemplo, al correr acá, le estábamos dando clic para que pudiera venir a revisar las tablas y en todo caso poderlas modificar. Pero como la habíamos codificado de una manera inicial, vean, acá me está dando un error al momento de curar. Lo que está ocurriendo es que no encuentra la ruta de la hoja. ¿Por qué? Porque se lo hemos cambiado. Quizá acá se mira de una manera individual, pero cuando ya tengamos abiertas varias hojas o tengamos abiertas varias hojas que tengan el mismo nombre cada una de las secciones de parametrización, sí es importante cambiarles el nombre. Entonces acá, como esta hoja lo está yendo a buscar a la hoja parametrización y ya se lo cambiamos a parametrización FE, nada más se lo cambio, le agrego las palabras o los símbolos o los caracteres FE, le doy guardar y con esto tendríamos que eliminar el error que se da al llamarlo, ¿verdad? Al llamar el macro, voy a cerrar aquí. Y acá ya está corriendo perfectamente. ¿Por qué era el detalle? Porque le hemos cambiado el nombre a la parte del formulario. También, si nos vamos a los macros, si nos vamos a la hoja del programador, vamos a encontrar una peculiaridad. Por ejemplo, acá. Si queremos configurar estas combox, si ustedes notan aquí a mi mano izquierda, podemos ir viendo textbox status, textbox código, o sea, hemos ido cambiando los nombres de los botones para que tengamos una identificación según el ejercicio que vamos desarrollando. Textbox nombres, probablemente si hago un formulario igual, más adelante ya no me podría llamar textbox nombres, sino que tendría que ser textbox nombres y el nombre del formulario que estoy creando. O colocarle un 2 o según el correlativo que va desarrollando. Textbox apellido y combox departamento. Acá ustedes pueden ver que tengo 3 combox, bueno, 4 combox, ¿verdad? El departamento, la profesión, el departamento empresarial y el cargo que debo de comenzarlos a configurar. El procedimiento era el siguiente, ¿verdad? El siguiente. Le daba doble clic al formulario, porque esto no se va a codificar sobre el botón, se configura sobre el formulario, porque le vamos a dar una instrucción de que cuando se inicialice el formulario ya se encuentre los datos ahí para seleccionarlos. Y la peculiaridad que hay que considerar acá, ¿verdad? Es lo siguiente. Acá abajo lo pueden ver. Comenzamos con una instrucción de tipo private sobre el formulario y sobre un evento de inicialización, o sea, initialize. Esto me está diciendo que cuando el formulario se muestre, ya me dé los datos de la lista que estoy buscando, que son los departamentos, que son las profesiones, los cargos y los departamentos de la empresa. Entonces la instrucción, acá se las he dejado, donde dice comandos, la instrucción es el nombre del botón, le damos el símbolo igual, la ruta donde lo vaya a buscar, tanto en la hoja como en el rango, punto valor, es decir, que tome el valor que se encuentra en esa instrucción que le he dado y que lo muestre en el botón que tenemos acá. Pero la observación que les quería hacer, digamos acá, la recomendación que les quería dar es que no lo hagamos de manera individualizada, es decir, crear un private sub por cada uno de los combos, sino que hay que agruparlos dentro de la misma instrucción, los 4 o 5 combox que tengamos que trabajar. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, en el combox departamento, o sea, en el botón combox departamento, enliste la información que se encuentre en la ruta parametrización FE en el rango C2 al C29. Y
que tome los valores, ¿verdad? Tome los valores que se encuentren en esa dirección. Entonces, acá de una sola vez he enrutado los cuatro combos, porque si lo hacemos de manera individual, es decir, tomo este valor, ¿verdad? Con su end sub, lo codifico, luego le hago un query para poner esta instrucción. Luego, esta instrucción puede generar error, y más, genera un error, no me recuerdo de qué tipo, pero genera un error de sintaxis de que no lo logra encontrar. Entonces, la recomendación viene acá, que si tenemos varios combos, los enrutemos en una misma instrucción del tipo private. Entonces, ahorita lo que deberíamos de practicar, si los que están acá siguiendo la clase y practicando a la vez, es irnos al formulario, abrimos el programador, ¿verdad? Le damos doble clic en una parte del formulario que no sea algún botón o que no sea algún combox o algún elemento del tipo controles, sino que dentro del área del formulario le doy doble clic y voy a copiar esta instrucción que se encuentra acá y le voy a cambiar el tipo de evento a initialize y luego las direcciones, ¿verdad? Combox departamento.leaks, dependiendo del nombre que ustedes le han dado al combox, así le van a poner el nombre acá. Luego la ruta, ¿verdad? Si no le han cambiado a FE, pues se la colocan. Y el rango donde se encuentran esos valores, que son estos que tenemos acá. Y así lo hacemos para el combox departamento, que son los departamentos del Salvador, los 14 departamentos. Combox profesión, que son las profesiones que tenemos por el momento, solo hemos creado 7 profesiones. Combox departamento empresarial, hemos creado 8, 7 también departamentos. Y luego los cargos, que hemos creado 6 cargos a trabajar. Entonces, enrutamos todo esto. Y cuando le dé correr al formulario, me debe de permitir esto que tengo acá. Los departamentos, según zona geográfica, las profesiones, los departamentos empresariales y el cargo a trabajo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Entonces le voy a dar unos 5 minutos o unos par de minutos para que puedan codificarlo y sobre todo que les permita correr lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Que les logre poner acá la pestaña. Para mientras voy a pasar lista. Veo que hay pocos ahora, ¿verdad? No, todos se fueron de fiesta. No terminaron de ingresar todos. Bien, Ana Hilda Noemí. Berenice Josefina. Presente. Gracias. Brian Estefan Madrid Arteaga. Presente. Carolina Amalia Salinas. Fernando José Menéndez Gómez. No está Fernando. Francisco Javier Auceda. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias.
Ileana Priscila. Presente. Muchas gracias. Rafael Humberto. Presente. Gracias. Raquel Abigail. Presente. Gracias. René Alberto Gómez. Cindia Marisol. Susana Marlene Murillo. Y don Wilfredo. Creo que don Wilfredo no está tampoco. Ok. Ingeniero. Susana, ella sí dijo que estaba presente en el chat. Gracias. Y que solo tengo un monitor ahorita y acá está, ¿verdad? Gracias. Muy bien. De todos modos, si en dado caso hay ausencia, cuando les coloque los minutos, ahí el compañero me hace el favor de colocarme asistencia cuando se me escapa. Hace la corrección. Muy bien, entonces esperaría que les haya corrido esta parte y puedan tener este tipo de situación. Yo por lo menos quedo satisfecho si ustedes pueden manejar de una manera. Bueno, esta parte se vuelve a prueba y error, ¿verdad? Ahí te puede funcionar. Mañana te puedes comer algo porque no utilizaste, es como decirte, la ruta correcta con el nombre de las hojas o a veces algún punto, etcétera, etcétera, una mala digitación. Entonces, esperaría que estas partes de acá lo puedan trabajar como mínimo y poder encontrar la aplicación en esta situación. El otro para poder cualificar y que siento que es un poco menos complicado es el botón cerrar. El botón cerrar, tenemos la instrucción nada más de una instrucción de tipo private. Acá le ponemos button cerrar, o sea, así se llama el botón que yo tengo acá. Aquí ustedes pueden notar si le he colocado button cerrar. Que va a ocurrir, va a tomar alguna acción al momento de darle clic. Y basta con colocar la instrucción on load user forms empleados, que es como se llama el formulario, y cierro la instrucción del tipo private. Esto sí se codifica dentro del botón, no dentro del formulario, sino que dentro del botón. Miren, les destaco acá. Acá pueden ver el botón. Acá pueden ver el evento que va a ocurrir, ¿verdad? Del tipo clic o doble clic o enter, no sé, pero se llama fácil con el clic. Y a eso les va a permitir que cuando abran el formulario, al darle clic acá en cerrar, pues cierre el formulario, ya que una vez abierto el formulario me permite interactuar con las hojas de Excel. ¿Sí? Aquí mismo les dejo la instrucción en la hoja que tienen ahí que les quede como bibliografía, para que no les he colocado la instrucción para cerrarlo, pero para que no anden buscando ese formato, esa instrucción, ¿verdad? Luego viene el botón limpiar, en la parte de limpiar. Acá, instrucción del tipo private, el nombre del botón, private soft, ¿verdad? Button limpiar o button limpiar, guión bajo del tipo click. Al darle clic va a limpiar. Acá, cada uno de los controles que he creado, los checkbox y los combox en este caso. Y pues esto lo igualamos a empty, que significa vacío. Quiere decir que cuando le demos clic, va a borrar toda la información. Este sí se encuentra acá en limpiar. Acá le he dejado la sintaxis para que copien. Solamente acá hay que tener cuidado la referencia que le vamos a dar, ¿verdad? Porque aquí yo le he colocado un nombre de textbox status.
Si ustedes solo dejaron textbook one o algo por el estilo, pues hay que modificar la información del nombre del elemento o del control y luego solamente igualarlo a la parte del empty. Aquí les he dejado una imagen para que puedan ver que está afectando el botón limpiar, que así lo he llamado, y está afectándosele con una situación con el click, ¿sí? Con la parte del click. Les voy a dar unos minutos para que lo quieran, si lo quieren trabajar y que puedan dejar por lo menos el formulario listo para cualquier situación. Muy bien. Con ese botón limpiar, como les digo, son los botones básicos, ¿verdad? Son los botones básicos. Incluso las funciones las podemos ir memorizando. Si ustedes notan, cuando nosotros vemos un macro, vean las funciones de tipo instructiva en los controles, muchas inicializan con el tipo pregrade. Hay una función que se llama dim, que significa dimensionar. Pero los macros inicializan con la instrucción sub, miren sub. Y acá lo que va a ocurrir, estamos hablando del nombre del macro y va identificado con un paréntesis, es decir, la instrucción sub va con el nombre del macro y va un paréntesis. Sin valor alguno, ¿verdad? Adentro. Estos datos que están acá, esta información que está en verde con esta comillas, nos permite poner comentarios de tal forma que no afecte la programación. Y luego acá el macro sí utiliza más comandos. Miren, active chip, shapes, o sea, compartir, rango, ¿verdad? Le coloca un array. Punto set, o sea, es un poquito mayor de cantidad de instrucciones. También, si un momento dado recibieron alguna parte de programación, yo para serles sincero todavía tengo que recordarme mucho cómo se configura una acción for, cómo se configura una acción if, que no es similar al if del Excel. Por ejemplo, allá solo le ponemos if, la condición, qué sucede si es verdadero y qué sucede, o sea, la instrucción para cuando es verdadero y instrucción cuando es falso. En cambio aquí no, aquí se apertura con un if, se pone la condición y luego la palabra then. En la palabra then me está hablando a mí de la acción que va a tomar cuando se cumpla la condición. Y la instrucción else me plantea a mí que es la opción falso o la opción negativa cuando no se cumple la condición y luego se cierra con un end if. Entonces, similar al end sub, ¿verdad? Solo que ya se apertura con un if. Entonces, todas esas instrucciones ya llegar a un nivel de programador, como les digo, muchas veces ya requiere una plaza nueva, requiere una carrera nueva, volver a nacer, ¿verdad? Porque no vamos a estar estudiando, al menos que nos alcance el tiempo y la vida, una carrera nueva. Como hobby, no sé, ¿verdad? Aunque hay personas que lo hacen, pero rentablemente no viene al caso. Pero sí podemos aprender un poquito de programación por medio de los macros y las instrucciones principales del BBVA, ¿verdad? Por eso les hago la diferencia, cómo se codifica un macro, cómo se codifica una instrucción, por aquí creo que lo podemos ver en su momento, y cómo se codifica una tipo instrucción del tipo prevail. Muy bien, yo creo que el compañero Jorge va a realizar la encuesta en este momento. Jorge.
Jorge. Buenas tardes, Lee. Jorge. Buenas tardes, un gusto. No sé si pueden escucharme bien. Sí, ahorita sí. Perfecto, vamos a dar inicio a lo que es la encuesta. Le comento que por medio de WhatsApp y a cada uno de sus correos se ha enviado lo que es los datos que necesitan, ¿verdad? Para llevar lo que es la encuesta. Si gusta, en este caso, me apoyan y les invito. Tal vez cuando ya hayan llenado la encuesta en Zapor, podamos validar acá en el chat del Zoom que ya lograron finalizar la encuesta. Si no cuentan con la información, en este caso les comento que les acabo de enviar lo que son los datos del curso, ¿verdad? Al chat de Zoom. Pueden visualizarlo, también les envío al grupo, pueden revisar y comenzamos con lo que es la encuesta. ¿Tienen dudas? Pueden preguntar. Acá al chat del Zoom ha enviado la información. Más que todo lo que les va a preguntar o lo que van a tener confusión es con el nombre del proveedor, el orden de inicio, las fechas, pero por eso vayan a la instrucción. En todo caso, si ya procedieron, por favor nos validan de que ya lo pudieron realizar. ¿Cómo vamos con la encuesta? ¿Alguien ya la terminó? Yo tengo una duda. Estoy llenando la parte donde dice el nombre del proveedor, sí. Pero busco inglés corporativo, pero no me aparece. Vaya, le comento. Ese nombre del proveedor sale como Regal Products International. ¿Cuál, perdón? Ese es Regal Products International. Ah, ese es el que se pone. Gracias. Bueno, con gusto. En este caso, también no olviden poner la orden de inicio, que es la que comienza con 2981-1-8017-00-19-20-20. Buenas tardes. Perdón, conforme al correo electrónico, ¿tengo que poner el mío o...? Sería el suyo, con el que usted pudo entrar. Digamos a la plataforma en que se proporciona. Ok, gracias. Bueno, para que veamos cómo está, ponen al ingresar la encuesta, ¿verdad? Ponen su nombre completo, ingresan la orden de inicio, ya la hemos enviado, nombre completo, correo electrónico, como el que se registra en plataforma, número celular, sexo si es femenino o masculino, departamento y municipio de residencia, empresa donde trabaja según razón social. Si usted no sabe cuál es la razón social, me confirma y yo le diría cuál es el nombre de esa empresa.
el nombre de quien ejerce, quien el proveedor de que capacitó. Recuerden que sería Regal Products Inc. El Salvador International, así aparece. Y esto usted ponga una valoración, ¿verdad?, de cómo se considera nuestro, nuestro desempeño. Usted ponga lo que más considera. En la fecha de inicio de finalización también la hemos enviado a los datos. Inicio en este caso fue el 15 del 5 del 2023. Y la finalización el día de hoy. Pongo una valoración, cómo usted se encuentra, si está satisfecho o insatisfecho. Yo mencioné en este caso qué cursos tienen interés. Les comento que hay disponible lo que son caso de becas de inglés, mercadeo, ventas, etcétera, entre otros. Pongan comentarios que ustedes vean como relevante. Terminar, toman una captura y la envían al grupo. En este caso, me podrían levantar la mano, ¿verdad? Los que ya han finalizado la encuesta. Muchas gracias. Yo entendería que por lo menos los que estamos acá ya estamos completos, ¿verdad? Porque tengo, por ejemplo, la cola 5189, tengo a Marisol, a Berenice, a Susi, a Brian, a Rafael, que ya complementaron la encuesta. ¿Hay alguien? Usar el si ya estamos completos, podemos seguir, ¿verdad? Es la última clase. Entonces sí creo que estaríamos todos completos, ¿verdad, Jorge? ¿O falta alguien? Bueno, lo que estamos pendiente, pues no se preocupen, tratar la de bueno, entiendo que a los compañeros que no se conectaron, pues les va a llegar a correo esta información. Si pues son compañeros de trabajo, pues solo comuníquenle que la llenen, ¿verdad? La información que ustedes llenan es bastante importante y pues nos ayuda a llenar requisitos y en todo caso también a mejorar. Yo de mi parte, ahorita, no sé, Jorge, si algo más con ellos. ¿Cuál es el solamente. Perfecto. Ok, yo de mi parte les quiero pedir que me ayuden llenando esta encuesta. Es para evaluar mi desempeño y yo estoy claro que tengo muchas oportunidades de mejora y me ayuda mucho la parte de las opiniones que ustedes dan. Entonces se los comparto aquí al chat del Zoom y solo son 7 preguntas que me permiten en su momento pues ir mejorando o ver aquellas situaciones que
puedan dar ideas para poder desarrollar temáticas o situaciones de nuevas formas de enseñar, ¿verdad? Entonces les pido de favor que me vayan llenando esta encuesta y cuando la tengan llena, pues solo basta que levanten la mano acá en el chat del en el ambiente del Zoom. Bueno, ya recibí dos respuestas. Gracias, Susana. Gracias, Rafa. Gracias, Marisol. Buenas tardes, ingeniero. Fernando le saluda. Hola, Fernando. Ya sé que nos comentamos algo tarde porque salimos temprano de la oficina y veníamos en el carro. Perdón, disculpe, no sé qué es lo que están haciendo ahorita. Bueno, dos actividades. Una, les mandaron un correo para llenar una encuesta para Insafor. Y yo acá en el chat, siempre en Zoom, estoy enviando nuevamente un link para evaluar el desempeño de la capacitación de manera, es una encuesta personal, ¿verdad? O sea que yo la he elaborado para que puedan evaluar el rendimiento de la capacitación. Entonces, solamente seguir las instrucciones para llenado y validar cuando ya esté lleno. Gracias, ingeniero. No sé si la podemos llenar en otro momento y enviarla o cómo es la situación, porque la primera encuesta de la empresa ya la mandamos en la mañana, pero esta no sabíamos.
Ah, ok. Esta sí, si tienen el acceso al celular, lo pueden hacer con el celular. Si no, solo copien la dirección para poderla llenar. Faltan 12 minutos, 13 minutos. Excelente, gracias. Bueno. Bien, vamos a dar unos 4 minutos más para continuar. Bien, creo que con esto ya los que estaban participando, pues ya logré recibir su apreciación y pues les agradezco el apoyo y lo mencionado. Muy bien. Entonces, continuando ya para terminar, quizás lo que faltaría por terminar de evaluar o codificar, como lo quieran ver, es el botón de guardar. El botón de guardar, podemos ver de que siempre se inicializa con un botón, con una instrucción private. Nuevamente evalúa o menciona el nombre del botón. Acá le hemos puesto button guardar y un bajo clic es lo que me da la acción, que, o sea, que va, lo que va a hacer que se active este macro, esta instrucción. Lo primero que va a hacer es colocarle que agregue una fila nueva para ponerle un correlativo en la base de datos. Lo que hemos hecho es colocarle aquí a la columna número que sume, bueno, como en su momento no estaba agregada esta una fila de más, sino que solo había una fila que sumara el valor de A6 más 1. Entonces, cuando le llegue acá el primer dato, va a poder generar el correlativo que tenemos acá. Es decir, va aumentando a 2, a 3, a 4.
que lo podemos utilizar ya sea como código o lo podemos utilizar como un control del orden de la fila. Ya que para colocárselo directamente de acá hay que hacer una fórmula más complicada, y creo que la forma más fácil de encontrarla es esta que estoy mencionando. Luego, lo que está haciendo la instrucción es que se le da la información de la ruta, habla del worksheet, el nombre de la hoja, entre comillas y paréntesis, punto range o range, B6, es decir, que el rango que vamos a igualar al valor que tiene el textbox status se encuentra en esta dirección. Y así lo vamos trabajando con el cuidado de que tengamos los nombres de los textbox, o si en dado caso es un combo box. Y vamos dándole valores, va tomando el valor que se tiene en cada una de las celdas que se llenan en el formulario. Es decir, se llegan a depositar. También, pues, se coloca similar a lo que hicimos al botón limpiar. Se limpia, o sea, una vez los datos que le damos suprimir, ¿verdad? O que limpie, de tal forma que vuelva a dejar en blanco el formulario y que se posicione en el textbox status, es decir, que borre, o sea, que reciba la información, al darle a guardar, la deposita en la base de datos, borre los datos que hemos dejado en el formulario y que se quede posicionado en la parte de, en el primer box que tenemos, en el primer textbox que tenemos, para poderlo comenzar a terminar de llenar la información repetitiva que podamos tener. Entonces, con esto, acá también se los dejo en la hoja que les mandé. Acá lo pueden ver, está un poco largo, con el cuidado nada más de los nombres de los botones que ustedes crearon. Y el nombre de la celda que vamos manejando. Para que solo le puedan dar copiar y pegar, ¿verdad? Si en dado caso se respeta toda esta información que vamos manejando en este tipo. Bueno, le voy a dar un tiempo si lo quieren practicar, porque como les decía, pues lo ideal es que por lo menos estos botones los sepamos codificar, y sobre todo es lo básico que debemos de aprender en el tema de formularios. También es necesario destacar que, por ejemplo, las instrucciones para un button option no es lo mismo que para un combo box o un text box. O sea, los combo options llevan otro tipo de sintaxis que los reto, o les dejo la tarea para que lo vayan investigando cómo codificar. También tenemos el botón alternar, que este toma un efecto de que cuando lo presiono, pues queda hundido o queda al frente. También tiene una sintaxis distinta, y de ahí creo que la mayoría se comporta solo como complemento, ¿sí? Pero hay que ver la sintaxis que se va utilizando en esta parte. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? ¿Los que han trabajado el formulario tienen alguna pregunta? ¿O los formularios en todo caso?
Muy bien. Bueno, entonces, con esto llegamos a la finalización de este curso. Les agradezco y les felicito por lo menos por el tema de en la parte de asistencia y seguimiento con la plataforma, pues hemos estado muy bien. Recuerden de que Excel depende mucho de la creatividad, ¿verdad? Depende mucho de las nuevas actualizaciones, de todo lo que se puede hacer con ellos, pero no deja de ser en su punto hasta vulnerable. Por eso el siguiente paso es, si nosotros ya tenemos un manejo aceptable en Excel, el siguiente paso es comenzar a crear aplicaciones para los diferentes usuarios, luego subirlo, colgarlo o llegar a poderlo trabajar en la parte de la nube. Google Sheet facilita mucho esta situación con los Google Forms, luego combinados en una hoja y ahí posteriormente poder programar, ya que utiliza casi las mismas sentencias, solo varía un poco de cómo se manejan las situaciones de las celdas y todo lo demás. Solo que en el caso de Google Forms, primero de crear el formulario, una vez ya seguro que hemos creado el formulario, creamos la hoja de Excel, la descargamos y una vez descargada comenzamos a formular, porque la ventaja que tiene Google Sheet es que a medida que vamos mandando los datos por medio del formulario van cayendo en la base de datos y ahí podemos seleccionar. Aquí aplica mucho cuando a veces ocupamos los rangos que yo les decía que queden de manera infinita, ¿verdad? Que si sabemos que la tabla se ha llenado hasta la celda 10, o hasta la fila 10, pues nosotros le ponemos hasta la fila 1000 para que en dado caso vaya creciendo la tabla, podamos manejarlo. También manejarlo en la nube nos va a permitir que lo puedan manejar, lo puedan utilizar diferentes usuarios. Les recomiendo siempre la estructura, formulario, parametrizaciones, base de datos, consultas, que queden de manera separada. Y aquí todavía los formularios quedan más separados todavía. ¿Por qué? Porque hay un formulario para Alfredo, por ejemplo, un formulario para Marisol, un formulario para Francisco, e incluso se pueden bloquear que esos formularios solo sean llenados por los usuarios en sí, con los correos Gmail, ¿verdad? Y el administrador, de tal forma de que si alguien llega a meterse a esa hoja, no puede desconfigurar o escribir o borrar, lo que sea, porque está bloqueado o está compartido solamente con las personas que a mí me interesan. Sí, se vuelve más fácil todavía, a excepción de Excel, que a veces se vuelve bien vulnerable, ¿sí? Entonces, con esto llegamos al final. Les agradezco mucho su participación, su relación que hemos tenido durante todo este mes. Los invito a que sigan creciendo con esta parte de Excel, pues, y me quedaría hasta acá y deseándoles una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. A todos. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias por todo y la paciencia ahí que nos. No se preocupe, Fernando. Estamos ahí tratando de ganar esos argumentos.